nombre de la dirección de Jornada Argentina le damos cordial bienvenida al día de hoy para un nuevo evento de Volkswagen. En esta oportunidad la presentación de la ampliación de gama de Passat CC. Recuerden que Passat CC con la versión de 6 de 300 caballos la presentamos ahí por septiembre del 2009. Ahora vamos a explicar las razones por qué lo hicimos en aquel momento y las razones por qué ahora estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero antes de hablar del producto, posicionamiento, volúmenes y demás, me gustaría hacer un pequeño resumen o preanálisis de lo que va a resultar el año actual, 2010, en cuanto a industria, en cuanto a ventas de Volkswagen, y compartir con ustedes un poco lo que es la estrategia de la ampliación de gama de SS y de una forma continuar afianzándonos en lo que es el mercado de los vehículos premium, que bueno, como les dije en hace unos instantes, comenzamos nosotros a transitarlo en septiembre de 2009. Vamos a ver un poquito de industria. ¿Qué esperamos para este año 2010? Prácticamente las 640.000 unidades que ustedes pueden ver a la derecha es un hecho. De esas 640.000, 470.000 son autos, 150.000 van a ser comerciales livianos y 20.000 van a ser camiones. Eso representa un 26% de incremento con respecto al 2009. Obviamente el 2009 sufrió, como lo pueden ver, una pequeña crisis, pero de todas formas estamos casi un 7% por encima del 2008. Conclusión, 2010 es sin lugar a dudas un récord histórico para la industria automotriz. Eso es relativamente muy importante. Con respecto a Volkswagen, prevemos un nivel de patentamientos por encima de las 132.000 unidades en 2010, de las cuales 118.000 van a ser autos y más de 14.000 unidades van a ser comerciales livianos, obviamente por el volumen de Amarok. Significa que la industria, la venta de Volkswagen estaría creciendo un 33%, es decir, 7 puntos por encima de lo que creció la industria y alrededor de un 10% con respecto al 2008. Por lo tanto, la performance sigue siendo muy, muy buena. Ahora bien, ¿por qué la ampliación de gama? Nosotros decimos que cuando se conjugan en una forma relativamente adecuada una estrategia, una oportunidad, un contexto y por supuesto un equipo, no hay duda que se alcance el éxito en una marca. Y creo que en el caso de Volkswagen vale la pena remarcarlo porque no es un trabajo de ahora, es un trabajo que desde el año 2003 venimos realizando en cuanto a un fuerte, diría yo, estrategia de producto, acompañada por una comunicación acorde, acompañada por eventos promocionales de la mano de cada uno de esos productos, pero nosotros nos concentramos desde el año 2003 a la fecha en función del mercado. Y el mercado en la Argentina es un mercado completamente a cero, o sea, de los vehículos chicos. ¿Dónde empezamos a trabajar en el 2003? En los vehículos de ese segmento, Golf, Fox, Surán y Voyage. Continuamos con el segmento A, donde básicamente hicimos muchísimo hincapié en Bora, muchísimo hincapié en Vento y por supuesto en Tiguan. Seguimos nuevamente después con el segmento B, que es donde participa Passat, Charan y Clarín, donde realmente Passat, que es hoy un poquito el centro de atención de todo lo que vamos a conversar, es el motor de este segmento B para Volkswagen. Esto fue hasta el 2008. Y en el 2009 es cuando, a partir de septiembre, incursionamos en forma atrevida en el segmento B Premium con el Passat CC V6 de 300 caballos. Ahora bien, si nos paramos a pensar, ¿qué se buscaba con todo esto? Obviamente, traspasar los desafíos, traspasar las metas que nos vienen proponiendo e imponiendo nuestra casa matriz y nuestra dirección. El liderazgo es un punto muy importante, pero la imagen de marca también. Y la imagen de marca se logra con productos como los que estamos presentando en el día de hoy. En este año 2010 vamos a terminar terceros en cuanto a imagen de marca dentro de la salud, dentro de la radio electrónica, como dicen, es un crecimiento terrible. Si pensamos que en el 2003 ni siquiera estábamos dentro de los primeros 10 en el posicionamiento. Atender a nuestros clientes y la satisfacción de nuestros clientes es uno de nuestros objetivos que pensamos que en el 2011 tenemos que también ser líderes en ese aspecto, no solamente en el momento de la venta, sino también y fundamentalmente en el momento de la postventa.
implementamos desde hace casi un año y medio dos programas. Uno es Concesionario 10, que es un programa tendiente a mejorar sustancialmente la satisfacción del cliente en el momento de la venta. E implementamos también, hace más de casi dos años, un programa que se llama Primero el Cliente, que es destinado a satisfacer al cliente en el momento de la postventa, el mantenimiento o el servicio. Pero lo que nos convoca hoy a nosotros acá es consolidar la presencia de Volkswagen en lo que son las marcas premium o en las marcas exclusivas. Cuando hablamos de marcas exclusivas para Volkswagen, que es Passat, sin ninguna duda el punto de partida es el Passat Sedan actual, que llamamos nosotros sexta generación, un vehículo que se caracteriza por su elegancia, por su tecnología, por su seguridad y obviamente por su confort. Esa es la base, sin ninguna duda. Esa es la razón de que el Passat haya sido líder desde el año 2001 hasta la fecha, y no hay ninguna duda que con lo que se viene va a continuar manteniendo ese liderazgo. Pero esta es la plataforma que a nosotros nos permite dar el paso siguiente. Si analizamos el segmento B en el año 2005, donde vemos que estaba formado por la competencia generalista o de volumen, donde nosotros somos partícipes también, así como está Peugeot, Honda, Ford y Citroën, y las marcas premium. Nosotros las marcas premium las dividimos en dos, las marcas premium y las marcas premium Sport, que en un volumen más chico son bastante más exclusivas. Pero la realidad es que esto tenía un porcentaje de participación de un 48% para el caso de las marcas generalistas, un 49% para las premium, más un 3% para las premium Sport. Y obviamente nosotros en el 2005, cuando afianzamos perfectamente pasar Sedan y Variant, porque nosotros competíamos dentro de un 48% que significaba ese segmento del B, que llamamos nosotros. Pero atención, que las premium ya tenían un 52% de participación entre ambas. O sea que el valor, el peso específico de las premium realmente era muy importante. Entonces, si analizamos el contexto 2005-2009, decimos, nosotros en el 2005 con el Sedan o con la Variant teníamos una representación más que digna dentro del mercado de las marcas de volumen. Ahora, ¿por qué en el 2009 nos fuimos a atacar o nos fuimos a hacer partícipes también en las marcas premium para el CC V6 de 300 caballos ahí por septiembre del 2009? Y la razón es clara, porque en el 2005 les acabo de mostrar esta participación. Pero en el 2009, ustedes ven cómo creció las marcas premium de un 49% y un 58%, y en el caso de las premium de Sport, de un 3% y un 11%. Ese 3%, 11% obedeció a la decisión estratégica de la compañía de estar presentes también en lo que es el segmento premium Sport, con el CC 300 caballos. Y realmente el efecto fue muy bueno. ¿Cómo lo podemos ver ese efecto? Lo podemos ver porque en el año 2009 nosotros patentamos, registramos 733 Passat. Y en el año 2010 estamos previendo 1050 Passat, es decir, un 43% de crecimiento. Todavía es más alto que el crecimiento del equipo. Y lo más importante creo que es que, más allá de darle mucho prestigio a la marca a través de la imagen que representa el CC, nos dio volumen también, porque el 12% de ese volumen es el CC solamente V6. Y lo importante es que volvimos a pasar la cifra de las 1000 unidades. Entonces, la estrategia realmente para ese momento funcionó, es decir, 2005-2009, paso a paso funcionó. Ahora, ¿qué es el motivo que nos convoca hoy? Si ya las marcas premium están creciendo, crecieron, ¿habrán alcanzado el techo? La realidad es que no alcanzaron el techo. En los primeros 10 meses del 2010, las marcas premium volvieron a crecer de un 58 a un 68, 10 puntos porcentuales. A expensas de las marcas generalistas. Pueden ver cómo fue el elemento, el volumen o el peso específico del segmento B de las marcas generalistas. Y bueno, como somos nosotros de metódicos, como somos nosotros de tener un producto para cada necesidad y para cada segmento, nos fuimos con la posibilidad de ocupar en este espacio de la marca premium a través de la ampliación de gama de Passat CC con dos versiones nuevas. 2.0 TSI o turbo de 200 caballos y el 2.0 TDI de 140 caballos para trabajar en ese 68%. Nuestras aspiraciones obviamente seguir manteniendo el liderazgo en el segmento B, pero a su vez continuar afianzando lo que es la imagen de marca, que realmente hoy por hoy en la Argentina es una de las más importantes dentro de lo que es el equipo. Así que bueno,
detalles de producto, posicionamiento, le voy a pedir a Martín Pérez Rodríguez, que nos explique un poquito al respecto, y muchísimas gracias.